Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a aprender cómo calcular la potencia de sus amplificadores, poderes, potencias, para utilizarlo en sus sistemas pasivos tanto de 4 ohmios como de 8 ohmios. Mucha gente nos ha escrito en otros videos que hemos publicado. Y no están de acuerdo con los cálculos que nosotros sugerimos para que trabajen bien los sistemas. Nosotros hemos entrado ahí en un pequeño debate con ellos sobre los cálculos apropiados y correctos para tus sistemas pasivos. Así que hoy vamos a explicarlo, vamos a dejarlo claro y bueno, vamos para el video. Vamos a arrancar por revisar los sistemas que están pasivos a 8 ohmios. Lo primero que ustedes deben hacer es... entender qué es un sistema que queda a 8 ohmios. Un sistema que queda a 8 ohmios es cuando tú conectas desde tu amplificador desde las salidas de tu amplificador y vas a conectar por cada salida cierto por cada una de estas salidas vamos a utilizar esta y vamos a utilizar y vamos a utilizar esta cierto a 8 ohmios quiere decir que el circuito general está recibiendo el amplificador la potencia el poder y está llegando a dos cabinas en este caso tenemos estas dos cabinas que por defecto vienen a 8 ohmios. Esa información te la da el fabricante y es súper importante que ustedes la revisen. Aquí, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver, ahí les está dando las especificaciones del sistema. Acá vemos que esta cabina trabaja a 8 ohmios, tiene una potencia continua de 200 vatios y una potencia pico de 800 vatios. ¿Listo? Una cabina por cada salida del amplificador. Entonces vamos a conectar, en este caso, la primera cabina desde una salida del amplificador y vamos a conectar la otra cabina. Pueden utilizar, como ya lo hemos visto en otros videos, conexiones que no son de seguridad, como este que es plug de un cuarto, o conectores de seguridad, como pueden ser estos espico. Ya lo hemos visto en otros videos, los pueden buscar en nuestra serie de videos de parlantería pasiva. Este es un circuito configurado a 8 ohmios. ¿Por qué? Como ya lo vimos, una cabina de 8 ohmios para un canal, para una salida, otra cabina de 8 ohmios para otra salida, desde el amplificador. Ahora vamos a calcular cuál es la potencia adecuada. Acá estamos viendo que, en este caso, este parlante dice que marca 200 vatios continuos. Es decir... Nuestra recomendación para que ustedes trabajen bien, suene bien la cabina, el amplificador trabaje lo suficientemente relajado, si se puede decir, entre comillas, apropiadamente es entre dos y tres veces la potencia que me está marcando continuo en el parlante. Luego, entre 400 y 600 vatios es la capacidad que me debe dar real mi amplificador por cada una de estas salidas es lo que yo tengo que buscar en el amplificador o en el poder o en la potencia que yo esté buscando en el mercado o las que yo ya tenga, debo saber específicamente que esa potencia RMS va a salir por aquí, por aquí, para lo indicado en el parlante. Eso es un sistema a 8 ohmios. Es decir, y para que quedemos claros, en este caso, en el ejemplo que nosotros estamos utilizando, para unas cabinas de 200 vatios, el amplificador me debe otorgar por salida RMS, por salida del amplificador de la potencia o el poder, entre 400 y 600 vatios. Eso es lo que me debe entregar el amplificador para que mis cabinas de 200 vatios en un circuito a 8 ohmios rinda los 200 vatios RMS que ella puede entregar al sistema electroacústico que hemos diseñado en esta ocasión. Ahora, ustedes dirán allá al otro lado de la pantalla: Bueno, pero mis cabinas no son de 200, mis cabinas son de 300, de 500, de 600. Siempre asegúrense que esa potencia que ella les esté indicando por el fabricante, por el manual o por las especificaciones que ustedes van a encontrar en la parte posterior sean en RMS o continuos. Entonces, hacen ustedes el cálculo simplemente. Mi cabina es de 300 vatios, entonces yo tengo que estar entre el doble y el triple, es decir, mi amplificador tiene que ser entre 600 y 900 vatios RMS, lo que tiene que ir en la salida para que trabajen adecuadamente. Si es de 500, exactamente el mismo cálculo para que ustedes encuentren un sistema pasivo adecuadamente trabajado. Las otras situaciones que vamos a encontrar es que no, yo tengo un amplificador esta es de 200 pero mi amplificador tiene solo 300. No es el doble ni el triple. La cabina va a sonar y mucha gente estará de acuerdo conmigo y otra gente no estará de acuerdo conmigo o con nosotros. Va a sonar, pero que suene no quiere decir que el amplificador esté trabajando adecuadamente ni que se esté sacando el rendimiento máximo de su sistema pasivo. La cabina va a sonar, pero que eso vaya en el largo plazo a ser bueno tanto para la cabina como para el amplificador ya es un tema que podemos debatir y seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo. Vamos a pasar ahora a los sistemas a 4 ohmios. ¿Cuáles son los sistemas de 4 ohmios? Son los sistemas en que por cada salida del amplificador yo estoy conectando dos, dos altavoces, cada uno de 8 ohmios. El circuito general va a estar a 4 ohmios, entonces por ley de ohm sabemos que el amplificador me va a dar mucha más potencia al bajar la resistencia. Vamos a hacer el ejemplo con estas mismas dos cabinas, asumiendo que desde una sola salida de nuestro amplificador estamos llegando a nuestro primer parlante y de ahí hacemos el puenteo, como podemos ver acá, hacemos el puenteo, desde esa cabina hasta la siguiente cabina. Aquí ya tenemos dos cabinas a 8 ohms, a, dos, a 8 ohmios, desde una sola salida del amplificador. Ahí que, va, ahí que debemos tener en cuenta, ahora estamos sumando... 200 vatios continuos de esta cabina en nuestro ejemplo, pero pueden ser 300, 400 o 500 de los que ustedes, de los parlantes que ustedes tengan. En este caso, entonces retomamos 200 y 200, tenemos 400 vatios, pero ahora tenemos 400 vatios a 4 ohmios. Luego, las especificaciones de su amplificador, ustedes deben buscar cuál es la potencia que él va a otorgar a 4 ohmios, a menor resistencia. Es decir, que en este caso. Tengo 400, tengo que ofrecer entre el doble y el triple, o sea, entre 800 y 1200 vatios sería el ideal para trabajar estas dos cabinas. 800 y 1200 vatios, recuérdenlo, es lo que debe otorgar el amplificador en condiciones continuas o RMS por salida para estas dos cabinas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo un amplificador que me da 750 o que me da 700, sí, posiblemente las cabinas van a sonar, se va a escuchar la señal, pero el rendimiento de las cabinas no es el óptimo y la manera en que yo estoy exigiendo el amplificador no es la recomendada. En el largo plazo eso va a traer muchísimos problemas, inconvenientes, inclusive podría dañarse el amplificador por exceso de carga o exceso de, sí, de esfuerzo. Queremos ser muy claros, en este ejemplo nosotros estamos utilizando dos cabinas por salida, pero obviamente pues, los amplificadores tienen dos, tienen dos, salidas, bueno, en este caso este tiene tres porque es otro modo que vamos a ver más adelante que es el modo bridge. Pero yo podría tener, y para que les quede muy claro, a cuatro ohmios podría manejar dos cabinas por esta salida y podría tener otras dos cabinas por esta salida, desde que nuestras cabinas sean a 8 ohmios. ¿Qué pasa si yo conecto una tercera cabina desde esta, puenteo una tercera cabina para, para, para trabajar tres cabinas por salida desde cada amplificador o poder o, o potencia? Ahí el circuito en general, el circuito general va a bajar a dos ohmios y al bajar a dos ohmios ya se está sacrificando cantidad de potencia que ofrece el amplificador con respecto a la calidad de audio. Nosotros nunca recomendamos trabajar un sistema pasivo a dos ohmios, a pesar de que hay varios fabricantes que dicen que los amplificadores soportan dos ohmios. Esto es llamado un corto controlado, pero eh, no es algo recomendable porque la calidad de audio no es la mejor y se expone demasiado a los amplificadores. Mucha gente les va a decir sí. Todos los amplificadores trabajan a dos ohmios, sí, eso es posible. Que se pueda conectar, se puede conectar, pero que eso sea estable en el tiempo, sea funcional y sea adecuado para sus equipos de audio, ya es bastante, bastante complicado de mantenerlo. Así los amplificadores, el fabricante diga que puede trabajar a dos ohmios, nosotros no lo recomendamos, sacrifican potencia con respecto a calidad de audio y es algo que la verdad en un tema de sonorización no es algo que ustedes vayan a querer. La otra posibilidad que tenemos para trabajar a cuatro omnos es cuando utilizamos parlantería o altavoces o cabinas doble parlante. En este caso, tenemos esta cabina Full Rango. Es una cabina eh, que tiene dos parlantes de 15 pulgadas y tiene un driver de 3 pulgadas. El fabricante se ha asegurado eh, muy juiciosamente de internamente hacer la conexión de los parlantes para que el resultado final de esta resistencia general que ofrece el parlante sea de 4 ohmios. Vamos a ver que en la placa de especificaciones que nos da el fabricante para estas cabinas, vamos a ver que nos está ofreciendo pues la respuesta en frecuencia, nos está dando el, la potencia que requiere la cabina en eh, continuo o en RMS, que son 500 vatios, la sensibilidad y también nos está marcando aquí, como ustedes pueden ver, nos está marcando la impedancia. Ya nos está diciendo que este parlante es a 4 ohmios, es decir, tiene una resistencia menor. Como, como lo vimos en las especificaciones anteriores, quiere decir que cuando yo conecte, a pesar de que estoy conectando desde mi amplificador por una de las salidas, un solo parlante, pero que es doble, y yo entro acá, me quiere decir que yo ya estoy trabajando todo mi circuito general desde el amplificador a 4 ohmios. Luego, si esta cabina... Para el ejemplo didáctico que les estamos haciendo, este es de 500 vatios. Yo tendría que tener un amplificador que a 4 ohmios RMS me brinde entre 1000 y 1500 vatios para que esta cabina saque su máximo rendimiento y mi amplificador, que es el motor del sonido, es lo que está haciendo que las cabinas vayan a recibir señal y potencia, trabaje de la manera más, más holgada, más relajada y... Se obtenga el mejor rendimiento para mi sistema de audio. Queremos dejarle muy claros entonces las recomendaciones. Por ejemplo, si tienen un amplificador de dos salidas como este que estamos usando acá, yo eventualmente y lo que nosotros les recomendamos es utilizar una sola cabina doble por salida. ¿vale? Tengan siempre muy presente eso. Ahí el circuito general va a quedar a 4 ohmios y va a brindar la potencia que ustedes eh, van a requerir. Hay otros amplificadores en el mercado que son amplificadores que tienen cuatro salidas, o sea, tienen cuatro, cuatro opciones de conectar. Entonces, allí ya ustedes van a poder conectar pues, hasta cuatro cabinas dobles si ustedes las necesitan, si es la, la sonorización o bueno, la cantidad de altavoces que ustedes van a necesitar para el evento que ustedes estén realizando. Ahí podrían utilizar o cuatro dobles o hasta ocho sencillas. Entonces todas esas especificaciones que nosotros les estamos dejando hoy, todas esas claridades que les estamos dejando hoy, es con el ánimo de que ustedes cuiden sus equipos, de que ustedes los puedan utilizar mucho más tiempo. Muchas veces todo esto se ha vuelto un tema de mitos, de decisiones de gente que no quiere que ustedes actúen de la manera más apropiada técnicamente, entonces eso pues, los va a beneficiar. Nosotros queremos ser lo más sinceros y honestos posibles con ustedes, así que esperamos que estos consejos que les dejamos hoy los sigan, los pongan en práctica y cuiden sus equipos. Como siempre, los esperamos en nuestras redes, especialmente acá en YouTube. Dejen sus comentarios, sus dudas. TikTok, Instagram, Facebook. Por allá nos vemos. Un abrazo a todos.